De repente me dijo, así en dos por tres me dijo que ¿cuál era el gobernador de de, de California? Ajá, o sea que empezó con las preguntas este, cívicas sin decirte cívicas. nomás así empezó sin decirme nada. Wow. Ya luego luego, pero como ya más o menos yo me ubicaba, yo reaccioné rápido. El problema es que no no podía pronunciar la el Nilsson, y yo decía Galvin, Galvin, le decía Galvin, Galvin, y no, no y me decía Lastney, Lasney, Lasney, no se me, fue, se, se me fue, se me fue, se me fue el apellido del gobernador, pero sí le decía el nombre, pero no el apellido, no, no se lo mencionaba bien, y ya me dijo, ok, ok, ya siguió con las, la otra. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios aquí escuchándote y conociéndote eh, vía. <laughs> eh, siquiera video. por, por videollamada, ¿verdad? Bueno, fuera que nos pudiéramos conocer en persona. ¿De dónde nos acompañas, Martín? Uh, yo soy de, de Fontana, California. Okay. Y mi entrevista fue en San Bernardino, California. En la oficina de San Bernardino, muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó? Bueno, a ver amigos, antes de comenzar a grabar, siempre hay una plática pequeña eh, para que me expliquen algunos datos. Algunas personas no me explican datos. Él sí me quiso explicar. Y esto es un caso muy especial. Todos son especiales, pero van a ver ustedes por qué. Lo que sucede es que Martín pasó. obtuvo su. su. ¿Cómo lo podemos decir? Miren, present, se tuvo que presentar cinco veces a la entrevista, sometió su aplicación y no pasó las dos primeras entrevistas. Después volvió a someter su aplicación y no pasó de nuevo esas dos entrevistas. Y sometió otra vez una aplicación, o sea, ya saben ustedes que cada que uno somete la aplicación se le dan dos oportunidades y si no la pasas es borrón y cuenta nueva, otra vez hay que someter la aplicación y así sucesivamente. Él, eh, esta vez tuvo su quinta entrevista que fue la tercera vez que aplicó. Ahora, Martín, te quiero preguntar esto. Las dos primeras veces que aplicaste, las cuatro primeras entrevistas, ¿ya te habías preparado con el curso o cómo te preparaste para esas entrevistas? Realmente fue hace como 2016-17. Intenté esos dos años mm. seguidas, pero no me preparé. Yo la primera entrevista fue a lo mío, mm. lo más a lo que yo pensaba que eran malas mm. 100 preguntas. Pero nunca me imaginé que iban a hacer mmm, preguntas personales, preguntas de are we, are we, are las que sí o que no. Have you ever, huh? Esas ni pues yo iba a lo seguro que lo pasaba, es escribir y leer no, me... no me no iba tan nervioso, no. Eso lo tomé que al que sí lo pasaba, iba seguro que, okay? y pues fue la primera que no no lo pasé por porque ya la, en la, me puse nervioso más en las per, personales y me hizo preguntas mucho, muchas de mi trabajo y uh -huh. cómo estuvo, en dónde trabajas y todo, cuánto tiempo duras trabajando mucho y no me preparé. Básicamente allí es donde me puse nervioso la primera entrevista y me dijo, ven a la segunda y bueno, y a la segunda pues yo tampoco no me preparé, yo nomás dije, pues a lo mejor que nada más me van a preguntar lo mismo. Y también volví a tronar en las IURS que ya era al final. Ever... No... ¿Cuánto laps hubo de la primera a la segunda? A ah, dos meses. Mm. No, y es que en el 2017 todavía yo ni siquiera me hacía ciudadano. O sea que si me preguntas, ah. yo tampoco no sabía nada. Yo también fui pensando <laughs> en la entrevista que solo eran las 100 preguntas. Y a partir de ahí es que decidí hacer videos porque la gente tiene que saber que no solo son las 100 preguntas, ¿no? Entonces, ¿esto fue en el 2000, en la primera entrevista en el 2016 o 2017? 2016. Ok, y luego la, la segunda ya, vez que aplicaste. Fue el 2007. El 17. Fue en el 2017. Y ¿cómo agarraste el valor para aplicar de nuevo? Ah, Pues dije, es que me quedé con la espinita. Uh -huh. Dije, no, lo tengo que lograr, lo tengo que pasar. Y aunque salía llorando y difícil porque mi mamá estaba aquí conmigo un tiempo y, y ya en el 2020 murió, pero ella me uh -huh. daba fuerzas y mi esposa. Y dice, ay, siempre me decía, no te desasnimes, échale para la otra vez, lo vas a pasar y así. Y sale uno llorando de ahí, claro. decepcionado. Pero dije, lo tengo que pasar algún día y le dice a mi esposa, mi meta es esa, mi gran logro de mi vida es hacerme ciudadano. Y no sé cómo, pero con videos que estuve viendo, me fui preparando poco a poco uh -huh. y otra vez intenté hacerme la aplicación. Y hizo me... esto fue en el 2017. 17, y ya okay. otra vez lo mismo, lo mismo pasó en lo, las mismas. Pasé el examen, todo lo que me hacen del de gobierno y la escritura, el leer y escribir, todo lo pasé bien, todo eso iba bien. Personales también creo en esta vez, pero ahí son de troneras, salen las que de decir no, no es ahí es donde ya, ya siempre me, me, me quedaba ahí a un pedacito, uh -huh. dijo que no me faltaba un pedacito y miraba experiencias de otros videos, pero en aquel tiempo nomás era puro, como puros... Preguntas cívicas. Preguntas así y no, no me daba una idea más o menos. Sí, yo Hasta también estudiaba ya... con eso, si no, na nadie me explicaba Javi Ever solo eran las preguntas cívicas y era todo. Eh, nosotros somos los que nos metimos a la N400 y todo eso. Ahora amigos, ustedes podrían decir, pero cómo él fue a su segunda entrevista... Y a su tercera entrevista aplicó de nuevo y no sabía que tenía que estudiar. Es que no existía un método de estudio. Yo cuando salí, yo no sabía que me estaban preguntando de la N400. Yo pensé que todo eso era producto del, de que el oficial se le ocurrió preguntar eso. Entonces uno no sabe. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no es el que eh, llena la aplicación. Entonces, no había un método de estudio de la N400. ¿Qué debo de estudiar? O sea, de dónde el oficial saca estas preguntas, ¿no? O sea, no es como que, ah, él debía de estudiar. Ustedes pueden decir eso ahorita, porque ustedes, de, de, hasta él dice ahora las have you ever. Antes él no sabía que existía esa, esa frase, have you ever. Nomás el oficial me hizo preguntas de mi trabajo y cosas. Uno no podía predecir. Nosotros hemos diseñado el curso y hemos sintetizado todo y hemos creado un plan de estudio para que las aprendas, ¿verdad? Eso, eso es lo que hemos hecho ahora. Él fue a su entrevista sin saber qué. Aunque fue otra vez, no sabía de la existencia de las Javier Ever porque nadie te decía. El término Javier Ever también lo inventamos nosotros en YouTube, porque nadie usaba bueno. ese término. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Entonces, igual no pasaste la tercera y fuiste a la cuarta otra vez la verdad que tienes, un, tienes una fuerza de voluntad no, increíble el eh, único que pero, te faltaban las herramientas adecuadas exactamente era lo que me faltaba porque lo demás que yo, yo era capaz de ser lo demás pero ayer donde me ponía nerviosa decía a mi esposa ay eso es lo que siempre me falla le digo pero algún día lo voy a lograr no yo me voy a dar por vencido porque lo tengo que lograr tarde o temprano se me va a llegar el día muy bien y... hermano mira Véase cómo él sí aprendía las preguntas cívicas, porque había un, un método de estudio para las preguntas cívicas. Por eso él sí se pudo aprender las 100 preguntas, pero no había un método de estudio para la N400 o preguntas personales. Eso es lo que nosotros eh, creamos con el curso y con lo de YouTube, ese método de estudio para aprender eso. Entonces, ¿no pasaste la cuarta en el 2017? ¿Lo dejaste descansar un rato y te sí. animaste hasta el 2023 o cuando sometiste la aplicación? 22. El, 2022? el 22. Ajá. Uh, fíjate que apliqué, pero será por Dios o algo, porque mm, llené mi aplicación en julio y me la enviaron hasta noviembre. Uh -huh. Y yo, yo, yo desesperado porque no me llega nada de información y ya la llené, ya la, según ya la habíamos mandado, pero pues nunca me llegaba nada. Uh -huh. Hasta noviembre me llegó que me hablaron, donde me dijeron que iban a enviar mi aplicación. Uh -huh. Y yo desesperaba porque dije, no, ya desde yo, ya llené desde, la, desde julio y hasta noviembre me, me llegó la... O sea que la llenaste, no sé, alguien te ayudó a llenarla y sí. no la enviaron hasta noviembre y tú la habías llenado desde exact julio. Uf, exactamente. Uf. Y, pero pues ya dije, algo por algo pasan las cosas, aunque me iba a preparar bien porque todavía no conocía claro. mucho. Y ya me metí a YouTube y... ¿Qué es lo para... que te hizo aplicar esta vez, hermano? Eh, perdona que te interrumpa, pero me, me, me intriga mucho qué te hizo aplicar este 2022. ¿Por qué no en el 2021? ¿Por qué en el 2023? ¿Por qué en el 2022? ¿Qué pasó que te hizo volver a querer aplicar? Bueno, pues pasó de mi mamá, ya me desestime un rato, uh, descansé, le dije, pues, otro año más, le digo, al siguiente a la mano que ahora sí vuelvo a meterla. Y andaba con la tentación de, de, de enviar la aplicación, pero cualquier cosa me se me atoraba algo y ya no mandaba por falta de algo y ah me voy a esperar a otro pero dije ahora sí este año le digo este año antes del, del año que salga el 22 voy a aplicar la, cueste lo que cueste me voy a meter bien en al fondo y no sé ya fui en la llené y la enviamos te digo que me la enviaron hasta noviembre y el, como el 17 me llegó la que ya iban recibido todo el paquete y todo al tercer día me llegó la carta que ya no iba a ocupar huellas. Y ok, pues ya me quedé tranquilo. ya Pero ya estaba viendo videos tuyos, ah, okay. que ya de YouTube. Y yo digo, no, pero YouTube ya me lo. Pues yo trato de memorizarme todo en YouTube. Y digo, pero algo me falta, algo me falta. Y le digo a mi esposa: hey, fíjate que está este Fernando, uno que lo encontré en, en YouTube, y tiene un curso. Pero tiene un curso, pues me cuesta, pero yo digo que va a valer la pena. Y me decía: Pues cómpralo, o, o tú te sientes capaz en YouTube. Le digo: Oh, yo sí me siento capaz, pero pues no me cuesta nada comprarlo y, y ver cómo las, están las herramientas más adecuadas. Y me dijo: Pues cómpralo, ya lo compré, pero lo compré hasta en, enero. Enero uh -huh. lo compré. Y ya empecé a ver videos y ya empecé cómo estaba organizado todo. Y dije, oh my God, aquí es lo que me faltaba. Aquí era la esperanza. Y le digo a mi esposa, ven, ven, mira, aquí encontré ahora sí la aplicación de Fernando el curso. Y ya me dijo, y le dije, ahora sí te lo prometo que en esta vez con este curso lo voy a pasar. Y queriéndole llorar a mi esposa porque uh -huh. sabía que yo iba no me daba por vencido, pero uh -huh. ella me animaba. Pero le digo, esta vez sí lo voy a lograr pasar porque lo compro, porque lo compro y lo voy a pasar. No, empecé a ver tus desde el primero. Le digo, no, pero ya las preguntas ya me las sé, ya. Uh -huh. Tomamos un repaso. Claro. Muy, pero le, a las que más le puse más atención fueron a las personales. Le daba repasos y repasos en mi trabajo, como soy truck driver. Uh -huh. Allí le ponían lo que llegaba una hora a la vista, al lugar donde iba a entregar y ponía allí todas mis personales y dale y dale, ahora sí, hasta que se memorizaron todas. Las que no, no se memorizaron mucho son las definiciones. Las <laughs> definiciones, no, pero a todos batallamos con esas. Pero uh -huh. traté de memorizar un poquito las más cortitas, así me las memoricé un poquito, pero gracias a Dios fue todo lo, lo que estudié más. Pero ah, lo que más me ayudó también lo, los videos últimos que subiste, porque antes que los compré todavía no los subía los mm. de los diferentes oficiales, todavía no los subía así, Sí, con los oficiales asiáticos, okay. oficiales afroamericanos, para practicar el oído con, con diferentes acentos de inglés, ¿verdad? Porque uno a veces batalla sí. a aprender, claro que sí. También en eso me ayudó muchísimo, pero ya gracias a Dios ya, ya pasamos el pesadillo que estamos de años y de años pasaba. <laughs> Va, y... Vaya travesía, ¿eh? eh... ¿Qué día tuviste tu entrevista? Mi entrevista fue el 2 de junio. Mm, apenas. Las, sí, apenas a las diez, cincuenta de la mañana, pero yo me fui como a las nueve y media para estar. Ahí a estar a, a la hora de. Pues ya como ya sabían dónde estaba, ya. Ya sabían dónde estaba. Ya había ya, sido varias veces. Martín, ¿crees que si hubieras tenido el curso en los años anteriores, si ¿sí la hubieras pasado? No, pues yo digo que sí, a la primera lo pasaba porque ahora esta vez fue a la primera que lo, con el curso lo a la primera lo pasé. Mucho, wow. mucha diferencia del curso. Que se los garantizo. Y a amigos que ahorita están trabajando ahí conmigo, les digo, apliquen y tal ahí con Fernando, estudian y compren el curso, porque es muy garantizado. Porque la verdad mucha gente no me tenía con mucha fe. Mm. <laughs> Por eso esta vez no no dije nada, le dije a mis esposo, yo y tú nomás vamos a saber. <laughs> lo, hasta el día que lo logre y, y agarre la banderita es el día que van a decir, oh, lo logró y sin saber mucho inglés. Mm. Sin saber. Wow, mucho hermano, no, la verdad que una historia de inspiración, de no darse por vencido y como tú dices, era tu sueño ese, obtener la ciudadanía. Lamento mucho lo de tu mamá, pero claro que... De allá arriba te está viendo con, much, con una sonrisota también, ¿verdad? Sí. De que porque... lo lograste y que te dijo ella que lo ibas a poder lograr. Y, y muchas felicidades por eso, hermano. Eh, son historias como, como, o sea, todos quisiéramos que pasaran a la primera, pero vamos siendo eh, eh, realistas. No siempre se puede todas las cosas a la primera. Pero el chiste es no, no darse por vencido. Y me da mucho gusto que, que el curso te haya ayudado. En tu preparación. ¿Qué te parece si nos cuentas cómo fue esta última entrevista en la que sí lo lograste? Ah, como no, gracias a Dios la lo logramos. La primera entrevista pues, fue a las 10.50. Yo desesperaba por que se llegara el día, porque la verdad no, me levanté temprano, un 5 de la mañana, y dije, voy a estudiar la última. Un repaso nomás, lo que, lo que aprendí, aprendí. Pero como yo, la verdad, iba, me sentía preparado, me sentía ahora sí que iba con todo. Que no lo iba a defraudar a mi familia ahora sí lo voy a lograr porque lo tengo que lograr y pues ya me fui como a las 5 me despidí de mi esposa porque dijo ahora no te acompaño porque las otra vez iba y salíamos tristes, le digo ahora te voy a dejar solito para que tú te desahogues, vayas confiado en ti mismo y le dijo está bien y ya le digo me fui y ya, me fui solito yo llegué como a las nueve y media y estuve en el parqueadero me Metí hasta las 9, 10, que serían 10 y media, porque 10, 15 minutos no dejan entrar. Uh -huh. Y no, no, no había ninguna línea hasta. Dije, ay, que nomás voy a estar yo solito, que ya nomás mi... los oficiales, muy buena onda. De allí de allí me hablaron en inglés, pero también hablan en español, pero desde allí yo me sentí que iba preparado porque les enti... entendí todo lo que me estaban diciendo. Dije, oh, Aquí voy por buen camino. Uh -huh. Me dijeron, voy en buen camino. Ya, como ya sabía para dónde ir, ya subí al segundo piso y ya entregué mi, mi, entregué, mi papel de me visita, Ya me dijo que me iban a tomar huellas y la foto. Ok, también en inglés. También en inglés me dijo, ya ya le entendí bien. Le dijo Otro caminito, voy bien. Y uh -huh. ya me hicieron, ya me dijeron, es en espera. Ya me dijeron que me sentara. Ya me senté y pasaba muy. Estaban como 20 personas adelante de mí cuando yo llegué. 20 personas y pasaban, entraban, salían. Unos yo miraba que contentos, otros esperaban turno. Que mejor que el oficial es, les decía que se esperaran y volvían a entrar con ellos. Quién sabe qué, cómo estaría su trámite. Pero algunos de volada salían, otros entraban. Lo que me llamó mucho la atención son oficiales que hablaban español a, a los que iban a las entrevistas en español porque cada quien llevaba su uh -huh. intérprete pero les decían que no, que no podían entrar, que ellos podían hablar español y yo diciendo ay Dios mío, ojalá que alguna de esas me tocaran a mí pero pues yo sabía que me iban a dar preguntas en inglés dije pero todos con alguien con una así con una actitud diferente uh -huh. dije ojalá que me tocara pero yo estuve orando allí solito dije lo que me vas a dar este día me lo vas a dar ya me enfoqué a él y ya me relajé ahí. Sí, los nervios me, llegué, me llegaron porque fueron dos horas de espera. Wow. Dos horas de espera para estar ahí en la entrevista. O sea, que y, estuviste nervioso, te calmaste y al final ya lo que querías era te, que pasara. Sí, ya que pasara lo que pasara. Dije ya, porque ya eran dos horas ahí en espera, casi dos horas y media, me imagino yo. Y ya dije, ya lo que, me, lo que hoy me va a tocar, me va a tocar. Ya, ya. miraba que entraban y dije, y ya se me hace que este era el último. Que yo, cuando yo llegué, ya estaba él. Y sí, ya cuando ya entraban y llegaban y entraban y llegaban, ya, ya, ya dije, yo soy el último que ya llegué cuando eran como 20 personas ahí delante de mí. Y dije, ya soy el último, se me hacen cualquier rato me llaman. Y miraba una gente, oficial que es, se miraba media como enojona, uh -huh. pero como porque no, no, no sonreía cuando te llamaban, no sonreía nada. Y dije, ay, ojalá que no me tocara, ¿no? En mi pensamiento, pues, uh -huh. dije que no me tocara a ella y que me toca a ella. Híjole. <laughs> y que el me destino. toque <laughs> a ella. El destino. Y ya me llamó por. Pues ayer, me fue, ya sabes que en San Bernardino llaman por nombre. Uh -huh. En la puerta 2, me llamaron en la puerta 2. ya me llamó, ya la seguí, ya me dijo que la siguiera, pero había otra, espada, eh, otra puerta y me dijo que le diera por delante yo. Y yo diciendo, ay, que no, porque. <laughs> como por delante, yo pensando que ella me iba a ir por delante de uh -huh. mí para que me guiara, pero no, ella me, desde ahí yo noté que me estaba a ver si entendía inglés, porque yo de ahí me dijo, le vas a dar a la izquierda, la vamos a dar derecho, a la izquierda, y luego en la puerta 332, creo, a la right, a la derecha, y ya me metí, si sí la entendí, gracias a Dios, pero ella venía atrás de mí, uh -huh. y ya me paré, me dijo que me parara y que levantara la mano, pero ya yo la levanté y ya juramos ya le dije yes ya que me dijo que YouTube prove de, de cómo se dice esa palabra uh, uh, you ya promise de, to tell the truth uh -huh. Do you promise to tell the truth the whole truth nothing but the truth y ya le dije yes y ya me dijo senta que me sentara ya me senté lo primero que me preguntó las aplicaciones Fernando uh -huh. cuántas aplicaciones iba llenado <laughs> Y yo no la entendía. Dos veces me repitió. Uh -huh. Y yo nervioso porque me decía, aplicaciones, how many the application? Uh -huh. cuántas aplicaciones iba llenado? Yo no me acordaba y no me acordaba y ya le dije, oh, ya como que me quedé pensando y ya dije, que eran tres con esta. Uh -huh. Ok, ok, ya. Pero como que me quedó viendo, como dice, no me entiende o algo uh -huh. y luego Ella misma me decía con apuntaba a aplicación aplicación me está diciendo cuántas veces, y ya le dije que era la yo primero le dije que era la primera pensando que me estaba uh -huh. preguntando que si era la primera entrevista de esta, de esta aplicación y yo dije, oh, que era la primera, no, dice how y ya, ya le dije, oh, fueron tres del 2016, 17 ok, ok, ya está, y la de ahora ok, ya es todo lo que me dijo, ya me dijo de allí que mirara la, la tableta que siempre dicen todos, todas las experiencias, que mirara mi nombre y, y que le pusiera, en donde está, el, donde todos dicen que el, ahí conocía el, el botón rosa. Uh -huh, uh -huh. <laughs> y dice que lo apachurraba y que, y que firmara. Es lo primero que me dijo, que firmara y ya. Es todo lo que me hizo. De repente me dijo, así en dos por tres me dijo que cuál era el gobernador de de, de California Ajá, o sea que empezó con las preguntas este cívicas sin decirte cívicas, nomás así empezó. sin decirme nada wow ya luego luego, pero como ya más o menos yo me ubicaba yo reaccioné rápido el problema es que no, no podía pronunciar la el Newsom el gobernador de mm -hmm. el gobernador mm -hmm. de, de Nilsson, y yo le decía Galvin, Galvin, le decía Galvin, Galvin, y no, no y me decía Lastney, Lastney. Lastney. Ah, no se me, fue, se, se me fue, se me fue, se me fue el apellido del gobernador, pero sí le decía el nombre, pero no el apellido, no, no se lo mencionaba bien, y ya me dijo, ok, ok, ya siguió con las, la otra, la segunda era, aquí las tengo apuntadas, ¿quién era Franklin? Ros ah, ¿cómo se llama? No, Benjamin Franklin. Gay, hey, me, ese mero, ya luego me, me dijo, ¿Who is the governor of the state now? Oh, esa es la primera que te dije. Mm -hmm. Y luego la segunda, ¿What is the status of liberty? ¿Dónde está la libertad? Uh -huh. ¿What is the two mejor party, party parties in the United States? Democracy, República, okay. le dije. Muy bien. The, the four amended. De constitución, about the vote, describe one series 18. No can vote. Muy bien. Le contesté. Uh, luego me preguntó la quinta, who make federal loans. Y yo uh -huh. le dije Congress. Uh -huh. Y la seis me dijo, who was the first president? Le dije George Washington. Y Muy ya, bien. Okay. Y ya, ya luego me dijo que mirara la tableta y me, iba, me hizo pero no me acuerdo cuál es la, 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 la que me hizo leer, pero es algo de Washington One Dollar Bill. o oh, who's in the One Dollar Bill? Creo, ¿Quién está en el, en, el, sea, el en, en el billete de un dólar? Sí, ahí me dijo eso ya, uh -huh. la, me dijo que escribiera Washington is in One Dollar Bill. Muy bien. No me di puso como la, como la tienes en el... Uh -huh. En, la, en el curso es la puso, President Washington. Es President. Ajá. Y eh, aquí nomás y te nomás dijo ya Washington. 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 No y bueno, ya lo escribí bien. me dijo pero donde como el lapicito que tienen ahí no escribía muy bien buscamos pues, que las letras sí, iban medias medias bien pero sí me entendió bien porque sí me dijo que estaba bien y ya de ahí me pasó a, a las personales ¡híjole! donde siempre donde siempre nos donde tropezábamos yo donde siempre caía lo mismo pero me dijo mi nombre mi primer que cómo me llamaba todo mi nombre completo mi dirección le dije todo a qué me ocupaba ya le dije cuánto tiempo tenía trabajando en mi trabajo. Ah, qué más. Eh, que cómo se llamaba mi compañía. Ya le dije mi, el nombre de la compañía. Cuántos años tenía trabajando. Ah, ya luego me dijo si algún día de mis padres ha sido ciudadano. Le dije que no. Ah, que si ya luego me, me mandó a las a y de allí no me, ya nomás me preguntó eso de personales hasta ahí. Ya luego me dijo que alguna vez ha declarado ser ciudadano. Le dije que no. ¿Y alguna vez has registrado para votar? No. ¿Debe algún impuesto atrasado? No. ¿Alguna vez ha estado en cárcel o presión? Le dije que no. <laughs> ah, y luego le dijo, me dijo que si debía ticket. Le digo, ayer ah, es no el que me han dado ticket. Le dije sí pero ya lo he pagado, mi ah, chica okay. están en, en, en mi carro. Y me dijo, oh, esto que, que estaba uh -huh. bien. Y ya me dijo, ya de allí ya se fue a, la, a las de Yes. Me preguntó las cinco, me dice, yo you por the Constitution? Cuando escuché eso, dije, hoy por fin voy llegando al final. <laughs> Ay, hermano. Y ya le dije le dije, le dije, le dije Yes, y ya me preguntó la siguiente las seis me preguntó, ya, ya las finales, pero no me preguntaba las últimas cuatro, no me preguntaba completa, nomás casi las al final. Uh -huh. Pero como ya las tenía catadas en mi mente, ya decía, no, pues es la que dice que yes y, y ya, ya me dijo, ok, pero nunca me decía nada, ya nomás me dijo, toda, luego se regresó para atrás y me dijo que cuántos años tenían mis hijos y mi esposa también. Y le dije, oh, mis hijos tienen 10 y seis y dos, y mi esposa, pues ya, también se lo dije, uh, y ya me dijo, ok, qué más, y ya nada más, me dijo, you pass, ya nada más me dijo, ya, me dijo, you pass, y ya, todo, me dio el papel, y me dijo, que fuera para, para, para la, 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 cómo se dice, ceremonia, el, ¿no? el de abajo, la ceremonia, pero tenía que bajar para abajo, uh -huh, y me sí. dijo, hasta abajo, pues tenías que bajar hasta el piso abajo porque es en la primera sala y es donde hacen las ceremonias en San Bernardino. Sí, me dijo, me dijo, sí me entendiste, sí le digo yes y ya agarré el papel y todavía no lo miraba porque todavía no quería ver bien nada y me dijo ya me acompañó hasta hasta allá hasta un tal el elevador. Y ya hasta allí dije, ya hasta ahí lo miré cuando me cerré el elevador, miré el papel y grité de, de emoción, lloré, dije oh my god, por fin lo logré, gracias a Dios y al curso, le dije no, ahora sí iba con, con la bendición de todos y ya me fui al, a la ceremonia en, en 20 minutos, lo que más se duró 20 minutos en la espera ahí en, de traerme el certificado, pero fueron nomás dos personas que me lo hicieron en inglés ahí a, a jurar dos personas y las demás las hicieron en español, pero eran como cinco, uh -huh. cinco personas nada más. Yo me imaginaba que íbamos a estar llenos, uh -huh. como siempre le dices, o, o miro No, pues es que cuando son muchos es cuando esperan a que se acumulen, entonces las hacen cada, cada semana o cada mes. No, mejor que te lo den de una vez. Sí. O sea, tanto no, no, que esperaste, dije, no, tantas aplicaciones, espero. hasta el mismo día que te lo diera, ¿verdad? Sí, dije yo del a la hora que me quede, yo me quedo, si me dicen que me voy a quedar tres horas, me uh -huh. quedo porque ya estoy aquí bien emocionado que ya lo iba a lograr y pues ya, ya lo juramos y me dieron el certificado, salir de emoción, dije ahorita saliendo una hora le mando un mensaje a Fernando lo logramos y les puse y ya luego, luego me contestaron, me dijo felicidades un abrazo y ya ya estaba muy emocionado, le dije en cualquier rato puedo dar mi testimonio de aquí de San Bernardo. intenté muchas veces para estar comunicando uh -huh. con ustedes pero sí sí me contestaban pero hay días que no me contestaban y digo oh my god ¿cuándo me irán a dar una cita para contar mi experiencia de aquí de San Bernardino porque ese logro que lo hice no no es no soy no fui solo porque fui con todo el curso <laughs> no claro que la, sí y además muy, muy muy clave eso que dijiste ¿no? Que, que te pusiste a orar y en cuanto uno empieza a orar no está solo ya eh, ¿qué dijo tu esposa? no no se la no me la no, no sé cuando le mandé un mensaje que yo iba a probar o no se la creía. Dijo, de verdad. No, pues ya cuando llegué a mi casa, ya tenían mis, mi abrazo, mi comida uh -huh. lista para pues, celebrar. Pero sí, gracias a Dios lo logramos. Ahora le digo. No, hermano, pues muchas felicidades. Tu historia es una, es una historia inspiradora. Eh, y es que sí es la vida, ¿no? A veces nos toca a unos batallar porque no fue falta de ganas, no fue falta de esfuerzos. Eh, no fue falta de, de, de ni de capacidad, simplemente no estaban las herramientas adecuadas cuando sucedió eso que tú necesitabas. Yo no estoy diciendo que sin el curso no se puede, sino en uh -huh. tu caso, tú, a ti sí te iba a beneficiar mucho el curso porque te da una estructura, un orden de cómo estudiar. Muchos saben de la N400, pero no saben cómo estudiar la N400. Sí. Entonces, me da mucho gusto, hermano, y créeme que, que, como te digo, a veces uno nos toca batallar para que otros no tengan que batallar. Y esto que tú estás viviendo hoy va sin duda, créeme, tú vas a leer los comentarios de muchas personas eh, en este video y muchos te van a agradecer porque a veces nos quejamos por cosas que no es tan difícil, ¿verdad? O nos damos por vencido por cosas tan, tan, o nos desmotivamos por cosas tan, tan sencillas. Y, y por eso les digo que es bien importante que uno se motive solo, que uno esté con esas ganas porque nadie te puede quitar esa motivación. Si sí te puedes sentir mal si no salen las cosas, pero nadie te va a quitar esa motivación. Y tu eh, 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 video, esta experiencia, sin duda, vas a ver tú los comentarios, pero sin duda a las personas los va a motivar y, y, y les va a dar seguridad y les va a explicar que sí se puede. Y que uno no fracasa, el fracaso es dejar de intentar y uno es el que decide dejar de intentar. Nadie puede decidir por uno dejar de intentar, eso nos corresponde a nosotros. Y mientras uno sigue intentando, se va a lograr. Entonces, enhorabuena por ti, y por tu familia. Espero el, pro el proceso de tu esposa sea rápido, se solucione lo más rápido posible. Y, y te agradezco enormemente, hermano. Necesitaba escuchar una, una experiencia así, tenía mucho que no escuchar una experiencia así. Oh, pero vas a ver que, Yo... que sí. Me dio gusto saludarte y con el curso lo recomiendo 100% porque era lo que me faltaba a mí. Una dijo, ahora sí me de, que me dieran una patadita para pasar del charquito. <laughs> Nomás ocupabas un, sí, un empujoncito para el pasito ese que te faltaba. ¿no? Nosotros pusimos el bloquecito que te faltaba, pero tú te pusiste a trabajar y eso es muy importante hermano, ¿eh? te, te deseo lo mejor. Sigue adelante, así igual como hiciste esto, haz todo aquí en Estados Unidos. Lo que te propongas, siempre tú sigues luchando. Cualquier... Eh, eh, el fracaso a veces o, o el revés de fortuna no lograrnos es momentáneo, verdad? Quedarse con las ganas eso te dura toda la vida. Entonces no dejen que algo tan pequeño les arruine lo que ustedes quieren lograr. No todo lo logramos a la primera. Algunos nos toca batallar más, pero el chiste es seguir intentando hasta que se logre. Te mando un fuerte abrazo, Martín. Te deseo lo mejor, hermano. ¿eh? Gracias, Fernando. Igualmente y, y les digo un, de mis palabras para las que tienen en su entrevista próximamente que oren y vayan confianza en sí mismo como yo lo iba a confiar ahora sí en el curso y que echenle ganas al curso porque el curso es, si no lo pasan que vuelvan a intentar porque el curso, la verdad es número uno ahorita lo busca uno y te aparecen todos ibas al lado <laughs> mío no, ibas al lado de mí ahora, ahora sí con el curso, gracias a ustedes con el curso que lo hayan sacado y lo pasé, gracias a Dios, a ustedes también. Qué gusto escuchar, Impusiones hermano. Gracias a ustedes y, y les, qué les puedo decir a, las, a los que están en proceso que, que no se den por rendido como yo. Pasaron dos años, pero dos, tres años, pero yo lo. Mi espinita estaba para hacerme ciudadano, pero por fin se llegó ese tiempo y hoy se logró, gracias a Dios. Y con el curso se los. que lo compren los que más, los que están aplicando, que no. Ahorita lo recomendé a toda mi familia, a mis hermanas, porque también ellas saben inglés y no, no, quieren, no quieren aplicar. Le digo, con el curso, miren, lo van a pasar, pero ustedes no ocupan, nomás ocupan una patadita de Fernando y lo van a pasar. Así es, hermano. Gracias por la por la referencia. Amigos, si no saben, la, la segunda manera que las personas saben de nuestro curso es por referencia. El primero es YouTube, segundo referencia, y ya después la gente nos encuentra en Instagram y Facebook, pero lo que más es referencia de boca en boca después de YouTube. Entonces, gracias a personas como tú, hermano, que nos, que nos eh, recomiendan. Te mando un fuerte abrazo y, y, y en serio, lo mejor para ti y tu familia. ¿eh? Hasta luego, hermano. Gracias, Bye. gracias, Fernando. Hasta luego. Bye. Bye. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda ayúdenos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video.